mira mi felicidad, qué alegría que tengo que estás conmigo acá en este rincón feliz de mi cocina. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Aqua Rosa Receta. Espero que te guste mucho esta idea de cómo hacer una tarta tricolor. Tiene tres colores lindísimos y sale riquísima. Espero que te guste esta idea. ¡Chao! Al final del video te hago ver cómo siguen mis orquídeas. ¡Chao! Empanada gigante tricolor. Los ingredientes que vas a necesitar son una tapa de tarta redonda, ...150 gramos de jamón cocido, además unas 3 cucharadas de queso rallado, un brócoli ya hervido, dos papas hervidas, sal a gusto. Una fuente para horno con papel manteca. Bueno, lo primero que tenés que hacer es agregar un poquito de sal a los brócolis y también el queso rallado. Mezclar un poco. Cortar en pequeños trozos la papa hervida. Bueno, ahora es el momento de ya armar la empanada gigante. Colocas la tapa de tarta, que es redonda en este caso, sobre el papel manteca o con aceite también. Bueno, colocas en forma ya de mitad el jamón, de la mitad del círculo, y agregas las papas cortaditas. Luego agregas los brócolis que ya están mezclados con un poco de sal y el queso rallado. Mojar los bordes del círculo de la tapa de tarta. Y así ya vas a poder unir y cerrar bien y sellar bien esta empanada. Haces el clásico repulgue para las empanadas, sino también se puede hacer con un tenedor. Con un tenedor también vas a pinchar la masa para que pueda salir el vapor. El horno tiene que estar precalentado a unos 180 grados y ya podés colocar la empanada gigante. Bueno, acá está ya lista, más o menos en unos 15 minutos en mi horno ya quedó doradita. Y ahora te voy a hacer ver cómo queda en su interior. Te la recomiendo, está riquísima.
chau y muchas gracias. Acá está, es preciosa, me está saliendo las flores, que estamos en invierno, pero parece que le gusta mucho el ambiente de mi cocina y cómo la trato. Bueno, tengo tres nada más, no es que tengo un montón. Ahora te hago ver la otra. Esta tiene los pimpollitos, estoy re feliz. Ya sé que todavía le falta, pero realmente de las tres tengo una con flores, otra con futuras flores y esperemos que la otra también. ¡Chao!